Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial que estamos realizando una semana más. Esta es una transmisión conjunta entre la plataforma TCN, la plataforma TCN, la red de periodistas y comunicadores migrantes y Revista Sur. Así que como ya pueden ver en pantalla, ya están todos quienes vamos a participar de esta conversación. Está David Arboleda, de la red de periodistas y comunicadores migrantes. Markenson Jean-Baptiste, de la plataforma TCN. La académica Jimena Po, del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y en la esquina inferior derecha, Natalí Castillo, del Colegio de Periodistas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión. Hola. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado estos días de cuarentena? ¿Quién primero? No se peleen. Bueno, yo estoy en cuarentena voluntaria, obligada, etcétera, entre medio, desde el 16 de marzo, que casi he tenido el privilegio de no poder salir, digamos, mucho, prácticamente. Y trabajando mucho desde la casa también, porque no es teletrabajo ni es más que nada trabajo en emergencia, digamos, y es algo como que no, a veces no se logra entender. No es teletrabajo en definitiva, sino que es trabajar en una situación de emergencia, ¿no? Desde la casa, todo el día. Natalie, ¿tú cómo vas desde el norte, desde Coquimbo? Desde la región de Coquimbo, la ciudad de Coquimbo, también llevo muchos días, yo creo que más de 40, desde el primer día que se pone este estado de emergencia. Me quedé en casa, soy madre de un niño de 10 años, por lo tanto con harta resistencia estos días, acá sacando todo lo que es el tema de la crianza, ¿cierto? La maternidad, la escuela y el colegio periodista, que ha estado muy solicitado también en términos de dar nuestra opinión respecto a lo que está pasando en nuestro país y en el mundo sobre las comunicaciones y esta pandemia. Así que con altos y bajos, pero bien. Muchas gracias por la invitación. Y Markenson, bueno, te damos las gracias por haberte sumado tan rápidamente a esta transmisión. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos los panelistas que están con nosotros. Y saludo a todos los que están en sintonía en TCN, plataforma multimedia de los haitianos en Chile. Y bueno, estamos aquí en cuarentena, trabajando, informando a la comunidad haitiana, informando a la comunidad hispanoparlante de toda la evolución del COVID-19 y también cuáles son las precauciones que tienen que tomar para disminuir o evitar de ser contagiada. Qué bueno que nos pudiste acompañar. Bueno, David, te cedo la palabra y te invito a abrir los fuegos. La idea de esta conversación sobre pandemia, medio de comunicación, inmigración nació la semana pasada cuando estábamos en pleno programa por una discusión que se armó en el panel y bueno, decidimos traerlos a ustedes, que los cinco de una u otra forma trabajamos en comunicaciones, así que abre los fuegos nomás, David. Bueno, hola, gracias otra vez por invitarme y por invitar a participar a la red de periodistas y comunicadores migrantes. Sigue la preocupación por el tratamiento informativo que dan los medios de comunicación y cómo se ejerce el periodismo cuando hay personas migrantes de por medio. Yo quisiera preguntar un poco a raíz de la historia, ¿no?, que ha tenido Chile con las tendencias migratorias, y yo creo que Jimena nos puede hablar un poco de ese tema que lleva muchos años en su país trabajando a propósito. Y que nos diga un poco cómo ha sido, tú tienes de repente una visión o una comparación de cómo ha evolucionado el tratamiento de los medios de información en cuanto a migración y migrantes en los medios de comunicación hace 10 y 20 años, comparándolo ahora. Me gustaría saber eso porque yo estoy, por ejemplo, hace 5 años acá en Chile,
Así que llevo un poco, no decir llevo el registro exacto, pero sí tengo el conocimiento de cómo ha sido, porque soy Sí. migrante, porque soy periodista, así que tengo esa contextualización. Pero personas que han trabajado el tema desde antes, es muy interesante y también porque han cambiado las tendencias migratorias, ¿no? Sí. Hace 20 años o 30 años eran unos países que migraban más, ahora son otros, así que sería bueno. Y también en cuanto al racismo, que es el tema que vamos a traer acá, porque hay personas afrodescendientes que antes teníamos, por ejemplo, que migraban colombianos afrodescendientes, ecuatorianos afrodescendientes. Ahora vemos que son migrantes de Haití, que son también afrodescendientes. Entonces, ¿cómo ha cambiado el tratamiento en ese aspecto del antes y ahora? Sí, bueno, hay que pensar siempre en una mirada interseccional, es decir, la migración en los últimos años, sobre todo como tú bien dices, hace 15, 20 años, no era gran tema para el caso chileno, digamos. O sea, siempre Chile ha sido un país receptor y también un país de donde mucha gente ha emigrado desde Chile hacia el extranjero. Para qué decir, también en busca de refugio durante la dictadura, en fin, pero siempre, digamos, la migración en los últimos 20 años ha cambiado lo siguiente. Primero teníamos una migración intrarregional muy específica, principalmente ligada a los países fronterizos, ¿no? Y en zonas de frontera. Y empezó una migración con el régimen de Fujimori, sobre todo en Perú, una migración peruana hacia Chile, política y económica, por razones políticas y económicas, también en los 90. Ahí comienza un proceso migratorio más intrarregional en ese ámbito. Y la porosidad, como les digo, desde las fronteras, eso ha sido siempre. Y hay que considerar también, que no es menor, que a Chile, y no nos cansamos de decir, sobre todo desde la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad, la doctrina que nos rige en Chile, la doctrina migratoria desde el año 75 en adelante, pero que también se hace cargo de una doctrina migratoria restrictiva desde antes, pero sobre todo en dictadura, se instala, ¿cierto? La seguridad interior, la seguridad nacional del Estado como como la primera gran frontera, ¿no? Legislativa, etcétera, donde la migración es vista, la migración pobre, que refiere a la pobreza, la migración precarizada, en fin, es la que se intenta dejar siempre fuera, es lo abyecto, lo que no puede entrar al país porque no es la deseada. Entonces tenemos dos tipos de migración, la deseada, que estamos hablando de comienzos del siglo XX, etcétera, etcétera, y que se sigue reproduciendo hasta hoy, que es la deseada, la que viene de países desarrollados, la blanca, ¿no? La que se homogeniza rápidamente también con la élite chilena. Entonces la intrarregional empieza a generar ruido, a no ser que sea una migración intrarregional donde también se agencie con esa élite económica, ¿ya? Entonces ahí empieza a surgir la idea del migrante deseado, que es el migrante emprendedor o emprendedora, ¿no? Que le va bien económicamente, etcétera, etcétera. Y esa es la que se instala en los medios, sobre todo, como la deseada y también en las políticas públicas. Y la no deseada es la que refiere, ¿cierto?, a esa construcción de la pobreza, y por eso es interseccional. Es decir, hay clasismo, hay sexismo, hay racismo, entonces se empieza a racializar, ¿no? Y ahí, efectivamente, en los últimos años, con la migración más reciente, latinoamericana y caribeña, eso empieza a acrecentarse cuando el sujeto migrante se comienza a ver, porque también hay una invisibilidad permanente de los migrantes, ¿no? En fin, permanente, sobre todo porque también hay porque se invisibiliza la pobreza en Chile, se segrega, etcétera, etcétera. Estoy hablando como la precarizada. Y eso también tiene, y ahí para terminar, el correlato en la ley. Justamente ahora, y qué bueno que lo han tratado siempre en este tipo de programas y en el anterior ahí con Jorge, lo trataron. La ley que se está discutiendo, el proyecto de ley que ha presentado este gobierno, es completamente restrictiva. Es una ley donde la migración queda mucho más como sectorizada como un cuerpo de frontera, ¿no? Imagínate que se necesita un visado consular para poder trabajar en Chile, es decir,
no puedes cambiar no podrías cambiar en Chile tu condición migratoria siendo turista, por ejemplo, que aquí, mira, siendo turista y yo me quiero quedar a trabajar, me quedo a trabajar, ¿ya? Aparte de la burocracia que implica 6 meses o más de papeleo, en fin, donde quedas en el limbo, ahora no, ni siquiera puedes cambiar, no vas a poder cambiar de estatus migratorio y tienes que viajar a tu país de origen, hacer el trámite allá, con un contrato de trabajo, etcétera, etcétera, y ahí poder venir recién de vuelta a Chile, por ejemplo. Eso obviamente lo que hace es poner una y otra vez cortapisas a la migración. Y lo mismo pasa a nivel de la vida cotidiana. Hay una serie de cortapisas, vuelvo a decir, a la pobreza, a la persona que racializamos, que la vemos como un otro tan distinto, que lo exotizamos, lo criminalizamos, lo victimizamos. Es decir, siempre lo ponemos en una situación de vulnerabilidad. Y eso está ocurriendo cada vez más en Chile, ¿ya? Porque se liga también al clasismo y al sexismo, ¿no? Y eso, por eso hay que verlo como un todo en ese sentido. Porque si es un migrante de una clase económica más alta, no se racializa como se racializa a nivel de una clase económica más baja, por ejemplo. Oye, voy a hacer las veces de abogado al diablo. Sí. ¿Pero alguna vez ha sido distinto? Yo creo que no, yo creo que no, pero ahora es más. Se profundiza porque hay un agenciamiento de los medios, por ejemplo, tenemos una concentración mediática muy fuerte, ¿cierto? Donde, y ahí Natalie puede también hablar mucho más sobre eso, mediática muy fuerte, muy de una luz conservadora, de derechas, etcétera. Entonces, a nivel como de incidencia mediática, a nivel de prensa y a nivel de televisión, de esta industria cultural, hay una dominancia mayor de esta idea, ¿no? De una nación más homogénea. Y claro, hay un discurso de interculturalidad, en fin, para estar dentro del mundo, que el mundo es así. Pero a la hora, digamos, de la realidad, de la vida cotidiana, de la vida real, esto no ocurre. Claro, es muy restrictiva. Y yo me lo entro ahí para. De hecho, la mano en el segundo piso está con una presión un poco Escucha, Espérate, alguien tenemos una interferencia se le ahí. mete un ruido. Espérate. Un minuto, parece yo. Ok. ¿Ya? Ok. Dale, David. Ya, te quería preguntar, y menos un poco también, pero eso quiere decir que las campañas de sensibilización que hay desde el movimiento social, las y los periodistas estamos comprometidos con el reconocimiento del derecho humano, y quisiéramos saber si hay donde un poco el sonido. Pero te escuchamos súper, al menos yo te estoy escuchando bien, así que estoy siguiendo el hilo. Ahí sí, muy bien. Sí, te escuchamos. Ya. No, si quería saber si, o sea, concretamente, ¿ha servido, tú creerías que han servido las campañas de civilización que tenemos en el movimiento social Sí, pues porque hay muchas campañas en paralelo. Está obviamente el de Servicio Jesuita Migrante, está el mismo de la Universidad de Chile, con la Universidad Abierta de Recoleta, la Humanidad Somos Todes, que es una campaña sobre los derechos humanos y que efectivamente todos quienes residimos en este territorio deberíamos tener exactamente los mismos derechos por el solo hecho de habitar este territorio y ser humanos, digamos. Mira, algo tan básico, que pareciera tan básico, pero no lo es justamente a la hora de esta construcción porque se va reproduciendo y se reproduce con el miedo. Ahora, cuando los medios de comunicación han ligado, por ejemplo, a la pandemia con la migración, ¿qué es lo que se produce ahí? Eso es una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente, tú puedes avanzar muchísimo en campañas de sensibilización y yo creo que cada vez a través de las redes sociales, no tanto de los medios hegemónicos, porque los medios hegemónicos en general no, o sea, también tienen esa mirada restrictiva, ¿no? Incluso hablan de manga ancha, hablan, o sea, en fin, o sea, hay una racialización desde las propias líneas editoriales de los grandes medios. Pero no hay que desconocer que esos grandes medios siguen teniendo incidencia y muy fuerte.
¿no? A la hora de ir construyendo también está, e incidiendo. Pero sí a través de las redes sociales se puede hacer mucho, y también las nuevas generaciones, a partir, ¿cierto?, también de lo que se ha puesto sobre la mesa en el estallido social en adelante, también están presionando también por una sociedad mucho más intercultural, mucho más abierta, mucho más madura democráticamente, y por lo tanto la migración contribuye a esa madurez democrática y contribuye a la participación. O sea, la migración siempre va a ser muy buena para los pueblos, ¿no? Y sobre todo piensen ustedes, David y Markinson, sobre todo, que Chile era un país isla, ¿no? Hasta hace mucho, ¿no? Incluso isla en términos de derechos humanos, ¿no? Cuando Pinochet cae detenido en Londres, ahí como que mucha gente en Chile se dio cuenta que formábamos parte de un sistema internacional de justicia. Antes no, digamos, ¿no? Entonces, la dictadura caló muy hondo, también en la homogenización, o sea, caló muy hondo en la violación de los derechos humanos y la violación también de construir un país intercultural, ¿no? Y eso, bueno, lo han sufrido los pueblos originarios, ¿no? También que han estado precarizados. Jimena, ahora sí. Que Jimena, Jorge, no sé si quieres preguntar o puedo hacer otra pregunta. No, dale. Ahora que trataste el tema de los medios hegemónicos y que tenemos acá Natalie en el colegio de periodistas, precisamente es bueno también enfocarnos en ese aspecto de cómo direccionan los medios la información o a qué público se dirigen, y cómo también uno puede desde el otro lado, cuando está analizando, observando cómo hacen el trabajo periodístico, ¿cómo, no sé si decir juzgar o cómo podemos llamar atención, cómo podemos sensibilizar a los editores, a las editoras, a los propios medios? Yo sé que obviamente hay una agenda que va de la mano de los poderes establecidos, eso es innegable, pero también yo creo que lo otro es cómo incorporar en nuestro ejercicio periodístico los derechos y el respeto por los derechos de las personas. Y Natalie, ¿nos podrías decir cómo... desde el Colegio de Periodistas, ¿cómo lo ven? Porque hay varios ámbitos que ustedes abordan, no solamente de los derechos humanos, de la migración, que nos han apoyado también cuando hemos hecho observaciones al respecto. Yo también veo que creo que tienen un decálogo respecto al género y se han pronunciado también históricamente por todas las violaciones cometidas en época de dictadura. ¿Cómo enfrentarse a toda esta estructura, ¿no?, de poder? Bueno, en realidad el Colegio de Periodistas de manera histórica ha puesto, ¿cierto?, en evidencia las diferentes situaciones antidemocráticas que existen en el sistema de medios de comunicación de nuestro país, como planteaba recién Jimena, y lo que planteabas tú también, a medida de que si una campaña, por ejemplo, podría generar algún tipo de sensibilización, no solo desde la perspectiva migrante o intercultural, de pueblos originarios, de género o de diversidades, sino que acá tiene que ver, más allá con una campaña específica, ¿no? Tiene que ver cómo generamos en el conjunto del sector de las comunicaciones con quienes hoy día están en el poder político, ¿cierto? Hacer cambios estructurales al sistema de medios de comunicación de nuestro país, que concentra, ¿cierto?, o que tiene la propiedad de estos medios, ¿cierto?, en manos de quienes hoy día también forman parte de la clase empresarial de derecha, principalmente, ideológicamente contraria a todos estos avances de derechos humanos. Como Colegio de Periodistas, claramente tenemos nuestra posición en el lado del enfoque de derecho. Creemos que es necesario seguir en la defensa de que el periodismo es un bien social, no es un bien de mercado, por lo tanto requerimos de poner en valor aquello, ese principio, y al alero de eso avanzar en lo que es el periodismo informativo, de contenido, y la desconcentración y la pronta, esperamos, regulación de los medios de comunicación que van generando estas diferencias en la sociedad o en el tema de lo que ya estamos viviendo, principalmente con el caso de la migración y con las discriminaciones que se realizan, porque yo creo que sí existen, creo que sí han sucedido y se han exacerbado durante los últimos días a propósito de esta pandemia. Por lo tanto, creemos que el cambio es estructural,
más allá de hacer campañas de sensibilización durante, no sé, un marzo feminista, o en el caso de ustedes, ¿cierto?, como coordinadora de migrantes, creemos que el cambio debe ser estructural y es apuntar hacia una ley de medios de comunicación que garantice, ¿cierto?, el acceso de todas y todos al goce, ¿cierto?, del derecho a la comunicación, y en ese sentido creemos que es el paso que estamos esperando dar a propósito del proceso constituyente que estamos viviendo y que quedó un poquito ahí stand-by a propósito de la pandemia, pero creemos que avanzar hacia un Estado de Derecho también tiene que incorporar la legítima mirada de las comunicaciones para también poder regular lo que hoy día está pasando con los medios de comunicación en nuestro país, que no son, ¿cierto?, solamente estos grupos concentrados, estos conglomerados de las comunicaciones, sino que hay una diversidad y que lamentablemente, dadas las condiciones del actual sistema de medios, no hay cabida para que también puedan dar a conocer estas múltiples visiones. Así que yo creo que va como en ese sentido y nuestra apuesta evidentemente tiene que ver ahí con el tema ético, ¿no?, de poder garantizar la reproducción de contenidos éticos de parte de los medios de comunicación, más en crisis como la que hoy día nos encontramos, por lo tanto nuestros ojos y nuestro compromiso está en ello. Sin embargo, no nos perdemos que el marco, cierto, debe ser avanzar hacia este nuevo sistema de medios democrático y que garantice el goce del derecho a la comunicación a toda la ciudadanía, y esperamos que eso se pueda lograr. ¿Y cómo, Natalie, cómo puede la sociedad civil también presionar un poco para que haya un poco de equilibrio en cuanto a las fuentes informativas cuando hay tratamiento de la migración, para que no se sesgue tanto la información, para que haya un trato adecuado cuando se dirigen o se refieren a personas migrantes, porque está el Colegio de Periodistas, hay comisiones éticas, como cuál es ese escenario en Chile? Si se pueden hacer denuncias, para que no quede solamente en instalaciones y comunicados, porque veo también un poco el movimiento social, hacemos eso, hacemos observaciones, hacemos, emplazamientos, por decirlo así, pero para que no quede ahí, ¿qué herramientas jurídicas o herramientas existen en diferentes asociaciones en Chile para uno acudir como organización migrante? Bueno, como panorama general, y luego ahí Jimena quizás me puede complementar, lo primero es que decir que a propósito de la revuelta popular o estas protestas sociales que se manifestaron en nuestro país en octubre, las audiencias o quienes siguen los medios de comunicación, ¿cierto?, lectoría o espectadores, ¿cierto?, han sido críticos de los medios de comunicación. Yo creo que han sido quienes hoy también van guiando de manera ética a través de las redes sociales, que es su alcance, ¿no?, de poder guiar y también criticar de manera legítima a los medios de comunicación en cuanto a su forma de comportamiento en las diferentes editoriales, tanto por el tema de las violaciones a los derechos humanos, las protestas que se han vivido en nuestro país, y en el caso también de la pandemia, que también ha dejado ver ciertos diferentes problemas que tenemos como sociedad. Tenemos, bueno, lo que ha sucedido lamentablemente con el tema de la migración, lo conversamos con David en el momento de que vimos casos tremendos de falta a la ética, por ejemplo, cómo los matinales iban a CITES para poder dar cobertura, ¿no?, a personas migrantes que tendrían algún tipo de positivo de coronavirus. Situaciones bastante lamentables, como lo que pasó en la segunda, con una portada que también insinuaba quizás la migración también con el tema de los contagios. Por lo tanto, creemos que la prensa tiene que ser, lamentablemente no contamos con una defensoría de las audiencias, como existen en otras realidades, ¿cierto, Jimena? Donde se ha aplicado el derecho a la comunicación como un derecho humano, y existen estos organismos que son más resolutivos desde el punto de vista de la audiencia. Hoy día en nuestro país solamente contamos con algunas acusaciones al Consejo Nacional de Televisión, por ejemplo, acusaciones ciudadanas
ahí se me fue, a una comisión ética también de los medios de comunicación, y como colegio de periodistas también tenemos nuestros órganos de éticos. Sin embargo, y por la ley que no nos faculta, una ley de colegios profesionales, no tenemos la tuición ética de los periodistas ni de los medios, por lo tanto, esto está, como lo planteamos anteriormente, en función de la autorregulación del mercado, y lamentablemente no podemos tener mayor control. Sin embargo, creemos que tenemos que avanzar hacia posicionarnos, ¿cierto?, en regular, y también de la misma forma va a ir decantando la regulación y el respeto a los derechos humanos desde los medios de comunicación. Markinson, ustedes como miembro de la comunidad haitiana, como parte de un medio de comunicación, ¿cómo has vivido el tratamiento mediático de la pandemia? Y más con la comunidad haitiana, que ha sido una de las que se ha visto más perjudicada. Markinson, estáis con el micrófono en silencio. Ahora. Ahí sí. Sí. Gracias por la pregunta. Yo creo que hay que ver las dos partes de la comunicación con de la prensa. Y la primera parte es lo que está haciendo una parte de la prensa migrante, como lo de la revista Sur, como usted, lo de los periodistas de los migrantes, lo de Tessen, donde esa gente se ubica más en informar a la gente sobre la evolución del COVID, vigilar a que cuando la prensa chilena alguna está violentando los derechos, que buscan la forma de contrarrestar o darle la palabra, darle el espacio a los migrantes. Porque la prensa chilena tiene varias cosas que hacen con respecto a la migración haitiana. Como sabemos, la migración haitiana, como acaba de decir nuestra colega, que hay una migración deseada y la no deseada. Actualmente podríamos decir que la migración haitiana es, entre comillas, la no deseada. ¿Por qué? Porque la mayoría que vienen para trabajar, no vienen para invertir dinero, o no vienen a construir un mall, no vienen para hacer gran cosa, ¿me entiendes? Entonces, por lo tanto, por el nivel socioeconómico de los haitianos que vienen de Haití, hacen que la prensa chilena lo traten de una forma distinta. Si hemos visto la historia, cómo lo han tratado desde empezar a llegar, desde a partir del año 2010, si vemos el documental Adiós Haití, lo que ha pasado es mucha cosa más. Si hemos visto la cosa de la lepra y hasta ahora el coronavirus, podemos decir que la prensa es muy selectiva en lo que quiere mostrar a la población chilena. Lo que quiere mostrar a la población chilena, que los haitianos somos pobres, los haitianos tenemos poca educación, los haitianos somos precarizados, los haitianos son muy enfermos, y por eso que a veces ellos nunca quieren invitar a haitianos, por lo menos haitianos cultos que pueden hablar en los medios de comunicación para sentarse a debatir. Por ejemplo, si ve recién a nuestro amigo Emmanuel Mompuen, quien fue en Canal 13, solamente nos permite parar por 5 minutos hablando. ¿Por qué ellos nos permiten que viene a hacer un panel como estamos haciendo? Para que nosotros nuestra opinión, sino 5 minutos. Entonces, en 5 minutos no puede decir nada, y además claro que no debería hacer. Entonces, podemos ver que la prensa busca solamente la forma de marginalizarnos, porque acá en Chile hay muchos haitianos con título de maestría, título de licenciatura, y título que puede aportar a la sociedad chilena, como también a la sociedad haitiana. Entonces, y viene siendo la migración como un instrumento político mediático. Sí. Un candidato hace una encuesta por las redes sociales, yo hago Big Data, y vea que la mayoría de la población odia a los migrantes. Lo que van a hacer ese candidato, van... Te está quedando pegado, Marcos. Ahí se cortó un poquito. Si verifica también en los medios sociales que la mayoría de la gente son promigrantes, van a buscar la forma de acercar a los migrantes. Por eso es siempre algo político, lo utilizan mucho para fin político. Y también se utiliza para fin mediática. Por ejemplo, hay muchas noticias
que la prensa chilena quiere cubrir, para cubrir esas noticias hay que buscar otra noticia. Es lo que podemos ver en Noam Chomsky, hace referencia a la estrategia de manipulación mediática. Y cómo cubrir una noticia importante para otra noticia. Entonces, ellos, sobre todo la prensa, hacen que la cosa migrante, sobre todo los haitianos, es como alimentos para sus contenidos, porque van a ganar muchas vistas en YouTube, van a ganar muchas vistas en Facebook, todo eso es pagado. Y también, si tú vas en la portada de la prensa, de la mayoría de la prensa, antes de entrar te dice, inscríbete, o tuve una publicidad. Y todo eso es para generar mucha incidencia. Entonces, ellos nos utilizan para su fin comercial, para su fin económico, y nos muestran como pobres. Y también, la mayoría de veces que ellos vienen es para violentar los derechos humanos, los derechos de los gente. Por ejemplo, el caso de la lepra, donde se dice a un haitiano que tenía la lepra en tal sitio, cosa que no debería. Cosa la ley 2584 no acepta que un paciente que tiene una relación con su médico o con su, y su comunicación debe ser íntima, debe ser entre la prensa. Lo mismo que ha pasado con lo que ha pasado en Quilicura. La prensa va desde la mañana para sacar ese show, porque sin embargo hubo otro caso en un colegio. Eso no hace tan ruido como lo hacen ruido en Quilicura con los haitianos. Y entonces, y todo eso son instrumentos mediáticos y políticos. Lo que debemos hacer nosotros, tenemos que buscar la forma de nosotros, como prensa migrante, buscar darle voz a los sin voces. Entonces, buscar conseguir nuestros lugares en el mismo lugar de ellos, porque si nosotros se quedamos, ellos nunca invitan a un panel para hablar, para discutir. Siempre invita a hacer un documental, te saca del contexto, okay, o te saca la palabra que ellos quieren, pero nunca hace un frente de frente para hablar, para compartir las ideas. Entonces, nosotros tenemos muchos trabajos que debemos hacer. Entonces, y lo que hacemos nosotros de parte de los migrantes, y aunque nos falta mucho trabajo, es organizarnos, informamos y buscar la forma también de mostrar lo bueno de los migrantes, no solamente lo malo, lo negativo, lo bueno de los migrantes. Y también porque si una persona contraje el COVID-19, no importa sea migrante o no, siempre eso va a aumentar el caso. Por eso que cuando el presidente habla o cualquier político habla y dice, vamos a hacer algo para los chilenos, para los chilenos, para los chilenos, se especifica a los chilenos. Entonces yo veo que es una pérdida de tiempo toda la política comunicativa para que la gente se cuide del COVID-19, porque cualquier migrante, sea haitiano, sea boliviano, sea colombiano, que tiene el virus, lo van a contagiar a los migrantes y también a los haitianos. Nosotros lo que estamos haciendo en el plataforma Thyssen, hacemos mucho lazo como lo que estamos haciendo con Revista Sur y Chile a Todo Color y otra prensa para informar a la gente sobre los procesos migratorios que hacer en cuarentena, porque sabemos la mayoría de los procesos ya están digitalizados, aunque lento, pero digitalizado. Y también lo que hacemos con un grupo de médicos haitianos que se ponen voluntarios es informar 24/7 a la gente sobre el COVID, sobre también el diagnóstico, todo lo que tienen que hacer. Y también tenemos resumen de noticias, porque la mayoría de los migrantes no sigue las noticias, la prensa, porque sea por falta de interés y sea por el idioma, y sea porque esta víctima siempre de esa prensa que siempre muestra a nosotros como lo pobre, lo indeseable y todo. Entonces, lo que hacemos es resumir toda la noticia de todos los días, cada fin de semana, para que la gente sepa lo que está pasando. Porque un migrante que no está informado, puede ser que sus derechos sean vulnerables, puede ser que no se pueden saber cómo defenderse. Yo creo que eso por lo menos es una panorama de cómo lo veamos la prensa y cómo nosotros que lo ocupamos los lugares necesarios. Oye,
les voy a ir haciendo la pregunta para que vayan respondiendo por turno, para ir ordenando un poco el cuento. Pero una de las cosas que más nombraron todo es el rol de la prensa, el control de los medios, el rol de los medios. ¿Cuánto de responsabilidad tienen en el tratamiento de los temas los medios, los dueños de los medios? ¿Cuánto de responsabilidad tienen los periodistas, la gente que hace las notas? ¿Y qué responsabilidad tiene también quienes consumen esas noticias, a quienes van? Porque a mí me da la impresión que aquí hay una retroalimentación entre el público y el medio que emite el contenido, y que esto que tocaba David en algún comienzo de ir educando y concientizando, es una tarea más profunda, a mi parecer, que no apunta solo a la prensa y los medios, sino que apunta a la sociedad plena. Partamos con Jimena y vamos uno a uno dándolas. Sí, qué interesante, porque uno podría estar horas conversando. Y efectivamente, como está todo cruzado, lo que decía Natalie también respecto de la propiedad de los medios, el derecho a la comunicación, el hecho que también el caso chileno es muy especial, porque, por ejemplo, los periodistas no tienen, no están en el directorio, por ejemplo, no tienen voz en el directorio de los medios. Los sindicatos, bueno, sabemos que también están muy precarizados en los medios de comunicación. Entonces, él o la periodista que está en el día a día en la calle, que está reporteando, que está no solamente en los grandes medios, sino que también en los medios más independientes contra hegemónicos, también están en unas condiciones bien precarizadas de trabajo en general. Y para qué decir la cantidad de despidos que ha habido en el último tiempo en los medios de comunicación en Chile. O sea, tenemos unas ráfagas de despidos de hace mucho tiempo y se han acrecentado hasta hace muy poco, digamos, o sea, en estos mismos días, ¿no? Como los despidos de los medios. Y entonces está la consideración ahí, muy bien tú decías, de el periodista o la periodista como trabajador o trabajadora de un medio. ¿Qué rol tiene ahí? ¿La cláusula de conciencia? ¿Se aplica o no se aplica? Es decir, yo periodista, me envían todo el día a estar fuera de Emuncitén, Quilicura, y a espectacularizar lo que está sucediendo ahí, con los militares ahí. Es decir, ¿cómo me puedo negar a hacer algo como eso, no? O sea, si existiera, nuevamente, la ley de comunicación, ¿cierto? Un sistema de medios, como dice Natalie, si lográramos tener una ley de comunicación y el derecho a la comunicación como tal, también en la cláusula de conciencia, que durante un tiempo fue muy recurrida por los periodistas, ahora yo creo que eso nadie recurre a la cláusula de conciencia, es decir, yo no voy a hacer esto porque atenta contra mi ética y mi formación como periodista. Golpeo la mesa, por lo tanto, también a nivel de directorio, a nivel de editores, etcétera, etcétera. Eso no ocurre porque lo van a despedir a los 2 segundos, ¿ya? Eso por un lado. Dos, efectivamente, en esta interseccionalidad que existe, también no hay manuales de ética y manuales de estilo, como se llamaba hace mucho, bueno, que sigue existiendo en otros países. David debe saberlo muy bien, en Colombia existen, en algunos medios, en fin. Y esos manuales de estilo son muy importantes porque los manuales de estilo es una especie de contrato que hace él o la periodista dentro del medio para decir, yo me ciño a esto y no a otra cosa. Entonces, por ejemplo, en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile nosotros creamos un manual de estilo donde también se ve cómo tratar los temas migratorios y entre otras cosas, como se ha hecho en otros países, por ejemplo, y ahí recogiendo lo que decía lo que se decía recién, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber ecuanimidad en las fuentes de información, voy a citar, es importante que se consulten fuentes de movimiento, organizaciones de migrantes y promigrantes, no basarse solamente en fuentes institucionales, ya sean estas gubernamentales, académicas, de expertos o expertas, también consultar a la población migrante, a los migrantes en temas en que ellos y ellas son también expertos, dirigentes, voceros, etcétera, y no solo relacionarnos a temas que tienen que ver con su condición migratoria. Lo que decías tú de recién, Mackinson de Manuel, ¿no? Como médico. O sea, si lo voy a entrevistar, yo le pregunto como médico, no solamente hablando de su testimonio como condición migratoria, sino que lo mismo, que también los inmigrantes, por ejemplo, puedan trabajar en los distintos medios de comunicación, también el acceso al trabajo, también de los profesionales de la prensa, y eso también enriquece, ¿no? Yo fui migrante mucho tiempo, y yo recuerdo que en la agencia EFE en Madrid, lo voy a decir, cuando me contrataron, lo primero que me dijeron, tú deberías estar muy contenta, porque en 12 años has sido la primera extranjera que hemos contratado. Eso es discriminación pura y dura, finalmente, ¿no? O sea,
No sé si me explico. O sea, de alguna manera la interculturalidad también se produce en el ámbito, obviamente, del trabajo. Entonces, cuando hablábamos de las condiciones de trabajo y los dueños de los medios de comunicación, ¿cuál es el control que pueden tener los periodistas? Que ese otro nivel de esos medios de comunicación, incluso en la propiedad de esos medios, ¿qué pasa ahí con esa dignificación de la profesión también? Dignificar nuestra profesión y lograr tener también planas, digamos, de trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, hegemónicos, no hegemónicos, etcétera, que también incluya la interculturalidad en todo sentido, ¿no? En todo sentido, también en relación con los pueblos originarios, qué sé yo, porque eso también enriquece la democracia. Los medios de comunicación son fundamentales para la democracia. O sea, y la diversidad es fundamental para la democracia. Y eso es lo que nos estamos jugando en este momento, ¿eh? Yo creo que estamos en un momento, no sé si estoy muy pesimista, pero yo creo que estamos en un momento muy complicado de un giro autoritario a nivel mundial, un giro autoritario a nivel latinoamericano, es solamente ver lo que pasa en Brasil, ¿cierto? Y ese giro autoritario, la pandemia también, y ha habido recomendaciones, en este caso desde la ONU, de la Comisión de Derechos Humanos, ahí con Michelle Bachelet, en el último tiempo también, en relación al giro autoritario que se está dando también con la pandemia como excusa. Ahí Markinson decía, la excusa, el chivo expiatorio, cuando se relaciona la migración con la pandemia, con el caos, con el desorden, etcétera. O sea, cuando yo veo, cuando miramos todo, las imágenes fuera de los consulados de Bolivia, de Perú, de Venezuela, esa responsabilidad no solamente del país, digamos, de Venezuela, de Perú, en fin, sino que también es responsabilidad del Estado chileno, que no se hace cargo de quienes están, ve, y se muestra la migración como un caos, ¿no? Pobreza y caos, y no es así, no es así. O sea, el migrar es un derecho, y efectivamente quienes migran no migran por el gusto de migrar, de irse a otro país, o pedir refugio también en otro país, sino porque las condiciones del mundo a nivel global, y eso le cuesta entender a Chile, que estamos dentro de un sistema mundo, también habla de desigualdades, de migrar por el cambio climático, de migrar por situaciones políticas, situaciones económicas, etcétera. O sea, el viaje migratorio tiene muchas causas, y los chilenos y las chilenas lo saben porque han sido migrantes históricamente y han tenido que pedir refugio, hemos tenido que pedir refugio, digamos, la sociedad chilena, sobre todo en la dictadura reciente que fue brutal. O sea, todos esos aprendizajes deberían llevarnos, y ahí termino, ¿no?, a ir pensando también en un sistema de medios, un sistema de trabajo periodístico, una relación también mucho más transversal en general en nuestra vida cotidiana, en nuestra sociedad, justamente aprendiendo de los propios dolores que ha vivido la sociedad chilena. David. Yo quería hacer una pregunta a Markinson. Markinson, ¿tú has tenido de repente una retroalimentación desde tu país de cómo se tratan los medios de comunicación a la comunidad haitiana? No sé si has logrado hablar con periodistas de tu país. ¿Qué información circula ya respecto a las vulneraciones de derechos que sufren las personas afrodescendientes en Chile, tal vez en el resto de Latinoamérica? Y también eso vinculado a cómo se distribuye ese relato en los mismos medios de comunicación. Bueno, normalmente... Estamos hablando de la prensa haitiana en Haití, que hay demasiada noticia y que ellos no tanto se preocupan por lo que está pasando en otro país. Pero a veces se preocupan, a veces no buscan las buenas fuentes. Buscan una persona o una persona cualquiera para que sea su corresponsal, cosa que no debería. Pero a nivel de Chile acá, tenemos muchos líderes, muchas redes sociales que están haciendo un buen trabajo. Un buen trabajo en sentido que está vehiculando, está denunciando la violación de los derechos humanos. Porque hay que, como dice Jorge, ahí tenemos no solamente hacer el trabajo con el consumidor de noticias, y también con la fuente de noticias. Entonces, ellos están haciendo un trabajo muy importante donde se está diciendo a la gente
y cuál es su derecho como paciente, cuál es su derecho como migrante. Y esta acción que acaba de hacer tal prensa quiere decir una violación de derecho. Y cuáles son las consecuencias y cómo se puede luchar para que eso no se vuelva o que a qué institución se puede, se puede juntar para hacer una denuncia. Por ejemplo, recién vimos como una foto de algunos migrantes y con el jefe de extranjería y diciendo que los migrantes van a denunciar la violación del derecho humano. Y nosotros desde ahí vemos que eso no fue el gesto correcto, porque ir a la extranjería sacando fotos, mostrando que estamos luchando, estamos denunciando a la prensa que está violando nuestro derecho, no debería ser así. Porque como acabamos de decir, hay órgano responsable acá en Chile donde uno puede ir a decir, mira, me está violando mi derecho como migrante, como paciente, la prensa. Entonces, hay varias, redes sociales como Facebook, como YouTube, como radio también con frecuencia, que está informando a la gente 24/7 de todo lo que está pasando en Chile sobre su derecho y todo. Y también falta como un trabajo con ellos para que se agrupan y conocer también cuáles las buenas fuentes de informaciones y hacer nexo con las organizaciones y saber cómo distinguir una noticia y un fake news, porque actualmente hay un desorden con lo de la pandemia, que uno ve mucho mensaje que te dice hay que tomar cloroquín, mensaje que te dice muchas cosas que son fake news, que son falsos, y la gente, ¿por qué viene de una persona como de un médico o de cualquier persona? Lo toman como verdad. Entonces, de eso tenemos mucho trabajo que hacer con la comunidad migrante para enseñar a ellos cómo identificar un fake news y cómo preparar una noticia, cuál es la noticia más importante para un migrante, porque la noticia debe dirigirse a un público bien determinado. Por ejemplo, si van a dar noticia a un haitiano actualmente, la noticia que tengo que dar es sobre COVID-19, cómo está Chile, cuáles son las medidas que toman el gobierno, dónde hay cuarentena, cómo debe sacar un permiso. Son noticias que ellos que agregan valor, son noticias que a la vez que lo forman, lo informan. Entonces, de eso creo que hay mucho trabajo que están haciendo con muchas redes de comunicación haitiana en Chile. Yo creo que hay bastantes jóvenes como yo que están haciendo mucho trabajo como Voz Migrante, como Somos Historia, como Radio 57, como la radio Creolentea en Quilicula, la radio Alliance. Son muchos. La idea es que hay que organizarse y hay que hacer el trabajo más profesional y más limpio para que nosotros tengamos nuestro espacio. Cuando la prensa hegemónica nos ataca, nosotros utilizamos la dialéctica y sabemos que es un ataque, todo eso. Natalie, ¿cuánto...? ¿Me quedé preguntando? Dígame. Sí, te iba a preguntar porque hay una proliferación de medios independientes que están informando, hay una erupción grande, pero al final del camino, tanto la gente que necesita comunicar cosas como los consumidores, terminan llegando siempre a los mismos medios. Creo que hay una anécdota de Volodia Teltelboy con Análisis, con la revista Análisis en los 80, cuando él vuelve del exilio, que la revista Análisis siempre fue sacando entrevistas con él, columnas de opinión, y cuando Volodia vuelve a Chile, la primera entrevista que da se la da al Mercurio. Al Mercurio. Y eso pasa mucho con los dirigentes actualmente, o sea, salir en el Mercurio, salir en, claro, en TVN. Perdón, hoy día la revista ya del Mercurio, en portada tenemos a Iskia Siches, la presidenta del Colegio Médico, porque se sabe que la tribuna que tiene también, la incidencia, claro, entonces la portada, ¿no? Entonces también una esa cooptación del discurso. Claro, sí. Para mí es una concepción como bastante ya, no,
lejana, ¿no?, a lo que hoy día estamos viviendo a propósito de las redes sociales, de las nuevas comunicaciones y de la forma en que estos medios de comunicación, como dice Jorge, que han comenzado a surgir a propósito de esta concentración editorial que existe en nuestro país. Y eso tiene también lo que estábamos hablando anteriormente, ¿cierto?, de cómo esta prensa concentrada que homogeniza la editorial, homogeniza las agendas, en definitiva, van en la dirección de lo que ha planteado Markerson, por ejemplo, en cómo se ve o cómo se reproducen contenidos con sesgos hacia las diferentes diversidades que existen en nuestra sociedad. Entonces, a propósito de eso, claro, nacen nuevos medios de comunicación, creemos que se tiene que regular ese tema, no por el hecho solamente de que tengamos que darle una tribuna especial a los medios tradicionales, no, por el contrario, creo que debiesen mantenerse, regularse este tema, a propósito de que se puedan mantener y proyectar en el tiempo como un medio de comunicación, ¿cierto?, que tenga otros enfoques y otras miradas y que apunte a esto del pluralismo informativo tan necesario, como plantea Jimena recién, para la maduración de una democracia que, dicho sea de paso, también encontramos que está absolutamente debilitada en nuestro país, con todo lo que ha sucedido durante los últimos meses. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo, y la pregunta que me realiza, ¿han cambiado las audiencias? ¿Han cambiado quienes hoy día consumen la información? ¿Están apuntando a estos nuevos medios de comunicación? ¿Y qué esperamos, evidentemente, todos los medios de comunicación, principalmente donde existan periodistas, ¿cierto?, trabajen y ejerzan la labor profesional desde lo más estricto de la ética que es inherente al trabajo de las comunicaciones y del periodismo en particular. Así que desde esa lógica creemos que al cambiar las audiencias, al cambiar las formas de consumo de información, tenemos que hacer una fórmula de que esto se garantice en el tiempo, que se permanezcan estos medios de comunicación. Por eso yo siempre digo que vamos a volver a la discusión de la necesidad de cambiar este sistema de medios de comunicación, ¿ya? Por una parte, por otra parte, igual me gustaría agregar súper cortito respecto a lo que planteaba también Jimena, de este giro autoritario que está teniendo no solo la región en Latinoamérica, sino que en el mundo a propósito de la pandemia. Durante esta semana o la semana pasada, ya no me acuerdo mucho, pero tuvimos una conversación con la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder evidenciar no solo estas diferentes limitaciones y restricciones a la prensa. Ustedes fueron testigos, ¿cierto?, durante el 1 de mayo. En nuestro país la prensa fue detenida en gran medida en Santiago y en Valparaíso, y donde también pusimos en evidencia esta batería legislativa que tiene hoy el gobierno de Chile, de Sebastián Piñera, donde la libertad de expresión y también, de paso, la libertad de prensa comienza a hacerse ley, comienzan a entrar en vigencia leyes como, por ejemplo, una ley sticker que evita la libertad de expresión en relación a las diferentes formas de expresión visuales que pueden tener la ciudadanía, la prensa en general, y la que hoy también estamos bastante preocupados respecto a esta ley que te pilla en el contexto de turba. Sí. La prensa siempre está dentro de las diferentes, las organizaciones sociales están dentro de estos espacios, leyes ambiguas, restrictivas, que por supuesto igual atentan con la libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, mucho más preocupación evidentemente con las diversidades que hoy día existen en nuestro país. Por lo tanto, es una preocupación y lógicamente para nosotras, hoy nosotros como Colegio de Periodistas, como para ir cerrando, porque parece que estamos como con el tiempo al límite, pero sí es importante que diga desde el Colegio de Periodistas, cuando se habla de la cláusula de conciencia, si bien hoy no tenemos un manual nacional, sí tenemos un código de ética que es para colegiados y colegiados, pero que podría regir dentro de estos códigos, ¿cierto?, deontológicos para todas y todos, donde se plantea la importancia de que el periodista deba cumplir este rol de formación de la opinión pública y por lo tanto debe considerar antes que todo, antes que la editorial de sus controladores, el sentir ético de la profesión. Por lo tanto, si bien hay un tema de precarización laboral, sabemos las diferentes
inestabilidades en el mundo del trabajo para las y los periodistas, creemos que siempre es valorable poner el valor ético, que es lo que rige la profesión y quienes estudiamos periodismo. Así que así es. Creo que es súper interesante también ese debate. Han existido bastantes notas los últimos días que hemos estado ahí al filo de bueno, porque con Jimena hablábamos recién, lo difícil que ha sido esto, pero creemos que la directriz ética mandata y es imperativa en estos tiempos. Exactamente. ¿David? Sí. Sí, a mí me parece que hay un rol que poco se habla del periodista, ese rol social de educar, ¿no? Que poco se habla en los medios de comunicación, y es un rol que tenemos muy claro y que somos conscientes cuando nos formamos periodísticamente en las escuelas de periodismo, en las escuelas de comunicación social. Y fiscalizar, y fiscalizar también, ¿no? A contrapelo del poder, finalmente. Pero en esa mercantilización de la información se tergiversa un poco, ¿no? Ese rol, y parece que no estuviera presente y no es así, porque ahí tiene que ver mucho la ética, es un papel muy importante también, cómo trabajamos la información, cómo hacemos el equilibrio de fuentes, cómo también consideramos a qué audiencia nos dirigimos para saber qué impacto va a tener la información que estamos trabajando. Yo creo que también hay un tema de, bueno, está el tema de ética, hay un tema de formación también. Voy a contar una anécdota que me pasó cuando fue el primer avión que salió rumbo a Haití del plan retorno. Me invitaron a un panel en TVN y mientras estaba la nota de presentación, el periodista me pregunta si esto de las expulsiones era algo usual. Si era algo que hacían los gobiernos normalmente, porque a ellos les llegó ¿cómo se llama? El punto de prensa y partieron nomás. O sea, nunca hubo un cuestionamiento mayor, sino hasta después de la aparición de la nota. Entonces, ¿cuánto hay en la formación y en el tipo de trabajo que tenemos los periodistas que tienen que estar respondiendo, o sea, respondiendo bajo presión en los medios que están en el día a día y enfrentando a colegas que están, o sea, que su intención es esa, o sea, es trabajar en base al comunicado y que el comunicado de prensa sea la pauta. Sí. Quería agregar algo a lo que dice Jorge, si me permite. Sí, dale. Lo que pasa también ser periodista no es suficiente para que una persona hace como una nota o cubrir un evento, sino hay que ser periodista también, hay que ser investigadora. Es decir, si vas si tu tema es migración, si te interesa la migración, hay que estudiar lo que es la ley de migración, hay que estudiar la teoría de migración, hay que compartir con los migrantes, hay que saber la historia de migración de cada migrante, no solamente ser periodista y pensar que uno puede escribir un artículo sobre los migrantes. Ahora, si quieres hablar de, si tu tema es de salud, tú tienes que saber qué dice la ley de salud, tú tienes que estudiar mucho lo que tiene que ver de salud y también familiarizarse con los médicos y también con los pacientes, porque ser periodista solamente no es suficiente para hablar de cualquier tema. Por lo menos hay que tener como lo básico del tema que uno va a hablar. Perdón, yo ahí quería opinar un poquito, si me permiten también, lo que decía Markinson tiene mucha razón, porque efectivamente, bueno, y vuelvo al tema también de la precariedad del mismo trabajo, pero efectivamente, investigar, el periodismo de investigación en Chile, además de estar en niveles bastante mínimos, porque para los medios de comunicación es un periodismo caro, porque hay que invertir tiempo, hay que estar, ¿cierto? Tienes que tener equipos también, y hay casos muy, muy excepcionales también de buenas y buenos investigadores, periodistas de investigación. De hecho mismo, ahora con el tema de los datos, Alejandra Matus desde Nueva York, porque ella vive allá,
está trabajando con fuentes en Chile sobre los datos que no se están dando, digamos, respecto del COVID en los medios de comunicación tradicionales, imagínense. O sea, de alguna manera también, y eso que dice Jorge de esa no cuestionarse de lo que estás viendo, no es un retorno humanitario, sino que es una expulsión encubierta. O sea, no cuestionarse eso, nadie se lo cuestionó en los medios de comunicación, ni siquiera el hegemónicos o en fin, o en general en los medios de comunicación, sino que lo que pasa mucho en Chile es que se va agenciando la relación lineal entre medios de comunicación y voz oficial. Volvemos a esa voz oficial autoritaria y que es la voz, en este caso, generalmente del gobierno, ¿no? Y eso es muy peligroso para una democracia. Es muy peligroso porque no se da voz, con el estallido se empezó a dar voz, por ejemplo, a organizaciones sociales, porque también hay un descrédito también de los partidos políticos, etcétera, etcétera, y las organizaciones sociales pasaron a estar al centro. Y vuelvo a la pregunta inicial de David, ¿cuál es el cambio también que se hizo, ¿no? Que ha habido en Chile en los últimos años, y que yo me alegro muchísimo que haya sido así y que esté siendo así, que los migrantes en Chile se han ido constituyendo como sujetos políticos y sociales relevantes, como actores relevantes también. Y eso no hay que desconocerlo. O sea, y esa voz relevante tiene que ir permeando cada vez más en los medios de comunicación y también, y ahí tendiendo a la interculturalidad y no solo a la multiculturalidad, porque la multiculturalidad, así como Markinson citaba a Chomsky lo dice, es muy peligrosa porque es restrictiva también la multiculturalidad si se queda encajonada en múltiples identidades que no se tocan entre ellas, sino que hay que tender siempre a la interculturalidad. Entonces, de alguna manera que los medios, por ejemplo, de migrantes sean leídos, sean escuchados, sean vistos también por la sociedad, digamos, de llegada, en este caso la sociedad, por todos en este territorio, no solamente por un grupo específico, no sé si me explico, tender a múltiples discursos que tiendan hacia la interculturalidad. Y eso yo creo que, de alguna manera, también la transformación social que se ha puesto sobre la mesa, la necesidad de transformación estructural que se ha puesto sobre la mesa desde el 18 de octubre, tiende a eso. Y ahí Markinson habló de los jóvenes. Yo creo que ahí hay, sobre todo los jóvenes, las generaciones más jóvenes, están tendiendo a eso porque de alguna manera también están mucho más abiertas a un mundo que se mueve, ¿no? Y que su esperanza es la humanización de este mundo. Parece de perogrullo decirlo, pero es verdad, o sea, tender hacia una humanidad mucho más humana, no a lo que estamos transitando también en este momento, ¿no? Ya estamos por terminar, así que solo le voy a poner una reflexión súper chiquitita, sí, dale. Súper corta, respecto a lo que plantea Jimena y cómo los medios de comunicación abordan, ¿cierto?, las diversidades en nuestro país, no minorías, porque yo creo que no hay que hablar de minorías, sino que las diversidades, ¿cierto?, que existen, que hay una doble discriminación, una doble exclusión, porque no solo son sujetos de discriminación o de sesgo en los medios de comunicación, sino que también lo que planteaba Markinson, que tampoco se les incluye como una fuente, como una voz dentro de los mismos medios de comunicación, y pasa desde la perspectiva de género, ¿cierto?, las mujeres. Sabemos que muchas veces los expertos son hombres y no somos mujeres, ¿no? Y también sucede con el tema de la migración y de todas las diversidades. Entonces, el rol de los medios hoy debe ser social, entendiendo que no tenemos un sistema de medios democrático, pero sí tenemos que avanzar hacia aquello. Y no creo mucho, no es que no crean las encuestas, pero las encuestas que hoy entregan esta consolidación del consumo de los medios de comunicación a propósito del confinamiento, también se está tratando de volver a situar a los medios de comunicación como un medio válido por la ciudadanía. Y yo lo pondría también en duda quizás, porque si bien hay un alto consumo, producto que estamos en la casa y obligadamente tenemos que ver muchas veces matinales u otro tipo de, o consumir televisión, eso no significa que no exista una crítica dura de parte de la ciudadanía y de parte de las organizaciones sociales, ¿cierto?, de los territorios, de cómo se están emitiendo los contenidos. Entonces yo creo que ahí es el desafío, y más allá de que existan estos medios que nacen a propósito de estas exclusiones,
Creo que es súper importante unificar el sector de las comunicaciones, avanzar en conjunto para poder concretar, ¿cierto?, estos esperados cambios estructurales que necesitamos del sistema. Si no, y estos momentos claves, como lo planteaba recién Jimena, que si no damos el paso ahora, en octubre esperamos la constitución, podríamos estar esperando por 20, 30 años más cambios para nuestro pueblo en términos de democracia real, ¿no? Exactamente. David me está mirando ya de irse, ¿eh? Pero voy a hacer el último comentario solo para agregar más pelos a la sopa. A propósito de esto de la interculturalidad, de la multiculturalidad, los medios de las colonias o de las colonias migrantes en Chile tienen mucho tiempo. Los diarios peruanos hay diarios que tienen ya casi 20 años. Exacto, fueron los primeros. Pero muchos le hablaban a sus comunidades y trabajaban mucho en el tema, se mantenían como gueto. Y los medios masivos, a medida de que ha sido popular o impopular, han ido incorporando, ya que nombraron los matinales, me acuerdo del ejemplo de los matinales, que todos los matinales empezaron a tener un notero haitiano. Cuando esto de incluir estaba de moda, lo fueron agregando. Estuvo Evans en El Bienvenido, estuvo el Mark en... Sí. Mark Somos Historia. Mark de Somos Historia. Estuvo en... ¿en qué canal estuvo? ¿En Chilevisión? Chilevisión. ¿Cómo lo tomaron ustedes, Markinson, eso? ¿Y cómo lo tomaron la salida de ellos? Porque después de un año... despidieron a cada uno y nunca más estuvieron ahí como ese otro. Claro, ese otro, la exotización también, ¿no? Porque eso mismo, que es como digo, la migración es el instrumento económico y política, porque lo necesitaban en ese momento. Ya se pasó la migración, ya, o sea, que ese sujeto no genera ingreso, no genera vista, no genera nada. Es decir, ahora su espacio no es acá, su espacio es afuera. Entonces, ahora, si se cambia, si se cambia la sociedad, como antes hubo mucha migración haitiana y la gente tenía mucha ansia de saber lo que está pasando, sí, lo vuelven a contratar. O también quizás quiere contratar a alguien como periodista o alguien como comunicador, y el dinero que dan a ellos no es lo mismo que lo van a dar a un chileno. Porque ahí hay una desigualdad también en la empresa chilena, incluido la prensa. Un migrante que trae en la prensa, no, es difícil que tenga el mismo sueldo o la misma oportunidad que un nacional. Quizás ellos tienen su propia historia que yo ignoro, pero es así. Ya, David. Muy interesante. Tratar un poco importante sobre la formación de los periodistas en temas específicos, ¿no? Si van a hablar de salud, que se preparen en salud, migración. Y yo creo que las tecnologías y el avance de plataformas digitales permiten un poco eso, porque esa segmentación de los públicos, de las audiencias, como les quería decir, hace que si un medio se enfoca a un nicho específico, ese periodista o esa periodista tenga la oportunidad de especializarse más en eso. Pero también depende, nos vemos enfrentados a cómo los medios de comunicación trabajan ese aspecto en sus salas de redacción, cuando por reducir costos quieren que un periodista abarque diferentes secciones. Claro. O porque, claro, hay unos periodistas y que tienen la oportunidad de trabajar en medios especializados, pues nosotros tienen esa oportunidad. Pero es algo que yo creo que se está dando más con la incursión de las plataformas digitales, de los medios digitales, y yo desde ese punto de vista creo que es algo positivo, porque permite la especialización en diferentes temas para las y los periodistas, y no es como esa burla, ¿no?, que conocemos, que el periodista sabe de todo y de a la vez sabe de nada. Entonces, porque es un poco eso, cuando a lo que nos vemos enfrentados cuando nos ponen a picar en diferentes secciones en un medio, y
finalmente uno gana experiencia, pero no se instruye mucho en algo a lo que a lo mejor uno le gustaría profundizar más y que puede ser enriquecedor para uno como profesional y también para las mismas audiencias. Sí. Bueno. Sí. Tampoco se le puede exigir, pienso en la crítica al colega, pero exigirle mucho a una persona que está sentada frente a un computador por 300 lucas, que le piden redactar 5 o 6 notas al día. No hay tiempo, y también están trabajando con la inmediatez. Jimena. Sí, yo estaba pensando, efectivamente, y algo que hablamos, con nuestros estudiantes también desde primer año, que también los procesos estructurantes, los procesos sociales, obviamente que hay aparatos ideológicos, ¿cierto?, que van de alguna manera modulando, ¿no?, y van constituyendo quienes componen una sociedad y sus posiciones dentro de una sociedad. Y entre ellos están los medios de comunicación y la industria cultural. Pero está, y todos se cruzan, está el Estado, y con todas sus políticas, ¿cierto? En este caso no tenemos un Estado garante, tenemos un Estado irresponsable, es un Estado subsidiario, ¿no? Y que solamente, y que pesa muy poco, digamos, dentro, pesa mucho en nuestra vida cotidiana justamente por su ausencia. Y tenemos también la familia, que también es otro, se da otro proceso estructurante ahí, la religión, en fin, hay la educación, para qué decir. Entonces, todo de eso de alguna manera se cruza, pero cuando hay un solo discurso que está permeando todos esos aparatos ideológicos y sus dispositivos puestos en escena, eso es lo complicado y eso es lo complejo. O sea, más allá de que tengamos acceso y tengamos las redes sociales, etcétera, etcétera, lo complejo es cuando es un solo discurso con pequeños matices el que está dominando, ¿no? Y en este momento, ¿qué domina en este momento de pandemia? Un discurso del miedo que se va a presentar ahora en junio y julio, y que la verdad hay que estar muy preparados para ese discurso del miedo, que va a ser mucho más fuerte de lo que existe ahora. Y las poblaciones más vulneradas, porque no son vulnerables, son vulneradas, cómo la población migrante espero equivocarme, pero si no hay periodistas, digamos, que estén mirando más allá de, como decía Markinson, investigando, mirando, en fin, qué está sucediendo, por qué se está enfocando en esto, la agenda, etcétera, etcétera, en el tema migratorio, por qué el proyecto de ley ahora está con urgencia, etcétera, etcétera, por qué está pasando a nivel mundial el tema del cierre de fronteras, no solamente por la pandemia, sino por el control. Yo creo que vamos a estar en un muy mal pie respecto de lo que puede pasar con los migrantes en Chile, los y las migrantes. Ya, llevamos ya casi hora y media, así que les dejo la palabra a cada uno para que hagan una reflexión final y puedan despedirse. Tómensela, porque si no la agarra otro. Hay que parar uno a uno para ver qué una persona, cada una puede ir pasando. Parte Markinson. Sí, muchas gracias, fue un tremendo placer de compartir con ustedes. Y lo que yo quiero decir, sobre todo a los migrantes, a lo nacional y los no nacionales, que sean solidarios en este momento de crisis, de pandemia, sean muy solidarios y sean, todo lo que uno aprende lo pueden aportar, lo pueden difundir a través de las redes sociales. Si él es psicólogo, si él es abogado, si él es periodista, cualquier carrera que tenga, comparte con la gente tu experiencia o tu conocimiento, porque después de esa pandemia van a tener una recesión económica muy, muy grave. Entonces ya estamos sintiendo lo que está pasando en Chile. Hay muchas empresas en quiebra en el mundo también. Entonces tenemos que ser mucho más solidaria. Y si puede dar un aporte, una donación a la gente que necesita, o conocimiento, o si tú eres arrendatario, si puedes bajar los costos a la persona migrante o a cualquier chileno que lo necesitan. Y todo eso hay que ser muy solidaria, si no, vamos a morir todos, nadie va a sobrevivir. Y en ese sentido, hace una llamada a la comunidad migrante, incluidos los haitianos, bolivianos, peruanos, que sean solidarios entre ellos todos, y también al gobierno chileno también, cuando está tomando las medidas, por favor, incluya a los migrantes, porque los migrantes son importantes, y también como los nacionales, y a la sociedad civil, que sean solidarios.
Eso que quiero decir, pero no, recuerda que hay que lavar la mano 24/7, no tiene que tocar la nariz, los ojos, la boca, y no sale si no es necesario, quédense en su casa y toma muchas precauciones, porque no solamente el COVID es el problema, sino hay otro problema más grave que el COVID, la falta de asistencia en los hospitales. Si están llenos, si no hay muchos médicos, si no hay médicos suficientes, si no hay enfermera suficiente, si no hay cama suficiente, y quizás uno tiene una enfermedad común y por no tener tratamiento, por no tener asistencia, se puede morir. Entonces hay que cuidarse no solamente de la COVID, sino de la salud completamente. Sí. Natalie. Bueno, primero que antes de despedirme, de darle los agradecimientos, ¿cierto?, por haber estado participando junto a usted, me gustaría plantear que es el momento, hoy, desde el periodismo, poder ir más allá, recién lo planteaba Jimena, es el momento de cuestionarnos, de cuestionar también y de poder hacer los cambios desde con enfoque de derecho desde el periodismo. Lamentamos mucho que hoy seamos blanco también de la ciudadanía, blanco de las críticas constantes, ¿cierto?, respecto a cómo se está realizando el ejercicio profesional desde los medios de comunicación más conocidos, más tradicionales, claramente, y nos duele claro, también porque somos parte de un gremio, somos parte, también somos periodistas y evidentemente una crítica que se pueda realizar a un colega también permea a toda la organización. Entonces yo creo que desde esa parte, desde esa perspectiva, es necesario comenzar a trabajar esta nueva forma de poder resguardar el ejercicio del trabajo que realizamos como periodistas en los diferentes frentes, sector público, sector privado, en las empresas periodísticas, especialmente quienes reproducen contenido. Y creo que lo esencial es que sin organización no podemos hacerle frente a ningún tipo de injusticia. Hoy estamos en el marco, en un escenario complejo, social, económico y político, y que sin organización de base territorial, sea desde las estructuras académicas, desde los medios de comunicación, desde la organización civil, es importante mantener la organización en momentos cuando estamos ante un Estado, un gobierno, un ejecutivo que lamentablemente avanza hacia quitar derechos y no hacia la garantización de estos mismos. Por lo tanto, creo que es la única forma que tenemos para poder mantenernos y que, como dice Markinson, no morir en este lamentable momento que estamos viviendo como sociedad, como mundo, pero más que todo como organizaciones a las cuales también se nos está tratando también de bajar la voz y ponernos también en ciertas condiciones de restricciones. Así que yo creo que eso es lo fundamental y claramente como periodista, como colegio de periodistas, siempre vamos a estar bajo esa mirada, ese enfoque de derechos. David, tú lo puedes al menos saber que hemos tenido relaciones de conversaciones de cómo poder avanzar y poder también sugerir a nuestros colegas que puedan cambiar el enfoque en relación a sus contenidos. Eso por nuestra parte, muchas gracias, saludo a las comunidades migrantes de nuestro país, así que con muchas fraternidades del colegio le enviamos nuestros saludos. Jime. Sí, también muy agradecida por estar también junto a ustedes, que ha sido también muy enriquecedor y sobre todo también justamente relevar lo que han dicho, ¿no? Y no solamente desde la academia, sino que también desde un lugar como habitante de este territorio, ¿no? Yo apuesto por una ciudadanía transnacional, ¿no? Y por un quiebre de fronteras y tener también mayor, en el caso de nuestra región también, mayores lazos también, latinoamericanos, caribeños, en fin, reconocernos como tal. O sea, también es muy importante comenzar a reconocernos desde este lugar en el mundo. Y yo creo que es muy importante en ese sentido considerar, generar lo que decía Markinson, lo que decía Natalia, la organización,
esta mirada y esta apuesta y esta puesta en valor del territorio. Es muy importante el territorio, es de donde nos situamos, nuestro barrio, nuestro entorno, y de ahí uno va pensando en esos círculos concéntricos hasta llegar a una región, que es la región latinoamericana y caribeña, que de alguna manera también desde estos lugares de base, desde abajo, podemos ir construyendo, ya que para los ejecutivos, los estados, no están dando el ancho, ¿no? Justamente porque además estamos en medio de una crisis del Estado-Nación. Entonces, de alguna manera, aquí van a empezar a salir las respuestas, yo creo, porque ahora estamos llenos de preguntas, pero en algún momento vamos a estar buscando respuestas. Y en el caso de Chile, es darnos una nueva constitución, ¿no? Bajo una convención constituyente que sea mucho más plural, mucho más participativa. Eso es algo concreto y real. Real, no irreal, es real, ¿no? Para poder también, justamente por algo, y ahí termino, por algo la consigna desde el 18 de octubre, desde este Chile despertó, que para muchos ya se había despertado mucho antes, digamos, durante los últimos años, pero la dignidad, el concepto de dignidad, es tan clave justamente en lo que estábamos conversando, la dignidad de la población migrante que pasa a habitar un territorio donde deberíamos tender a una dignidad intercultural, la dignidad de los trabajadores de la prensa, de los y las trabajadoras de la prensa, la dignidad de los espacios, de los territorios, y justamente eso implica los derechos sociales. Y lo que decía David, informar, educar, también ir a contrapelo siempre, que es nuestra formación, también ir a contrapelo del poder, no agenciarse a ningún poder, sino estar siempre a contrapelo, y de alguna manera fiscalizar también que tengamos un país con enfoque de derecho en nuestra vida cotidiana y también a nivel, ¿no?, de las políticas públicas y todo lo que hemos hablado aquí. Agradezco muchísimo este espacio, Jorge. Además, ustedes tienen un espacio muy querido, ¿no?, y muy escuchado por todo tipo de diversidades que habitamos Chile. David. Bueno, muy importante agradecer a todas las invitadas y a los invitados que nos acompañaron hoy. Gracias otra vez, Jorge, por invitarme y en representación de la Red de Periodistas y Comunicadores Migrantes. Creo que es valioso reconocer que los periodistas construimos también sociedad. Desde los medios de comunicación se construyen realidades y los relatos son muy valiosos y no quedan dispersos o en el aire. La gente los asume como realidades y de ahí la importancia de cómo ejercemos nuestro trabajo periodístico día a día y también hacer reflexiones en la cotidianidad, no solamente de la profesión, sino también enlazar todo, cómo entendemos el territorio, cómo entendemos el Estado, cuál es el país que queremos desde diferentes ámbitos. Ser críticos cada vez más es muy importante y no tragar entero todo lo que nos están entregando las agendas públicas, que pareciera ser como la única realidad cuando no la es. Es una formación constante también de ciudadanía, ¿no? A lo que estamos, a lo que nos vemos expuestos, es un desafío, no solamente para los periodistas y los periodistas, sino para toda la sociedad. Ya, pues yo quiero agradecerle a todos por haber participado. Recordarles que los medios y la información la vamos haciendo todos, entonces los medios los vamos construyendo un poco entre todos, así que es importante que estemos todos aquí. Agradecerle a la gente que participó, que nos ha estado escuchando desde hace una hora y media ya, a la gente que nos ve a través de la Red de Periodistas y Comunicadores Migrantes, de la plataforma TECEN, de Haití al Día, de Revista Sur y de la Coordinadora Nacional de Migrantes. Simplemente me despido y nos escuchamos pronto. Chao. Muchas gracias. Cuídense mucho. Chao. 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 Chao.